que se dediquen al apoyo y a la mitigación de estos incendios pueden simplemente ingresar a nuestra página, a nuestro sistema Suma, a través de nuestra página de internet, y llenar un formulario. Todo ingreso al país de cualquier tipo de mercancía, estamos hablando de mercancías como carros bomberos, aviones bomberos, cisternas de agua, ambulancias, mangueras especiales, maquinaria para extinción de fuego, respiradores artificiales. Estamos hablando de insumos médicos, ropa de bomberos, equipos y herramientas, rastrillos, palas, bombas de espalda, asadones, cascos, cubrefaz, guantes cortos, botas combate, antiparras y todo lo referido para mitigar los incendios puede ingresar a nuestro país a través de nuestras 17 fronteras que tenemos terrestres en el país, a través de nuestra administración aduana fluvial en Puerto Jennifer, que es una lacustre, a través de los dos trenes que tenemos habilitados, tanto de Oriente y Occidente, y a través de nuestros tres aeropuertos internacionales habilitados en Bolivia, es decir, Birubiru, El Alto y Cochabamba, ¿no? El envío a socorro es una modalidad de envío que puede recibir el país que está libre de impuestos y libre de trámites, es decir, no tienen que llenar una declaración de importación, no necesitan manifiesto, no necesitan agencia despachante, no necesitan nada, absolutamente. Que lo puede hacer cualquier entidad, pública o privada. Solamente tiene que ir a la aduana y registrarse y llenar un formulario señalando qué está trayendo y haciendo una declaración de que eso es de distribución totalmente gratuita. Y tiene que declarar si está entrando un avión, si está entrando un carro bombero, una cisterna. Señalar que se va a quedar en el país el tiempo que sea necesario y luego puede salir a su país de origen.